Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En el Set de Chela. Mari Terán de Weiss nació el 29 de enero de 1918 en Rosario, Santa Fe. En 1950, luego de su estupendo paso por Wimbledon, los especialistas encargados en calificar a los mejores jugadores del mundo la situaron en el puesto número 10, convirtiéndose en la primera jugadora argentina top 10. Jugó más de 1.100 partidos, de los cuales ganó 832. Además, lideró el ranking argentino durante 6 temporadas. Pero el tenis no fue todo en su intensa vida. Junto a su marido se incorporó al peronismo y luchó para que todos puedan jugar al tenis. Pero lo pagó caro. Años más tarde sufrió el exilio y tuvo un dramático final. Esta es su apasionante historia. Mary Terán de Wey nació en Rosario en 1918. Vivió en la zona norte de Rosario, más precisamente en Barrio Alberdi, a muy pocas cuadras del Rosario Robin Club. Su papá era el encargado del buffet y fue a partir de este vínculo que tenía con el club que se acercó al tenis siendo muy chiquita. Le pidió a la madre que le comprara una raqueta. La madre, hija mía, con el tenis, con la natación, porque ahora me dicen que estás practicando natación. No y no. Una contundente respuesta. Pero no se dio por vencida. También hacía remo. Antes, hasta que los 12 años, la descubre pegando con una raqueta un entrenador que tenía el club. Y de ahí comienza su carrera tenística muy joven. Digamos, ya representaba, a los 14 años ya representaba a la provincia en los torneos de menores. No conforme con eso, se fue a practicar en aguas abiertas. Tenía 17 años. Se hace el campeonato anual del Paraná y hay una inscripta que es mujer. Era ella. ¿Sabe la posición que ocupó? Segunda. Todos hombres. A medida que fue creciendo, llamó la atención de algunos entrenadores muy reconocidos. Uno de ellos, Sander, que era entrenador del equipo argentino de Copa Davis. Quedó cautivado por la manera en que jugaba. Sobre todo tenía condiciones en cuanto al empuje, a la garra que tenía y que ella alguna vez en una entrevista destacara como una de sus principales virtudes. Quizás físicamente no tenía las mismas condiciones que otras jugadoras, pero tenía mucha fuerza espiritual que la llevaba a no entregarse, a jugarse el todo por el todo y a ganar a veces partidos en los cuales la lógica indicaba de que iba a perderlos o que parecía que no tenía prácticamente posibilidades para ganar. A quien terminara siendo su esposo, Haroldo Wey, lo conoce en 1940 en un viaje en tren hacia Córdoba, donde ambos iban a jugar el torneo Centro de la República, uno de los más prestigiosos de ese momento. Así fue como tienen este acercamiento. A los 3 meses de casado con Haroldo Wey. Y él le dice, a mí nunca me gustó jugar doble mixto. Pero mirándote a vos, aunque no me guste el mixto, yo quiero jugar el mixto, pero la compañera seas vos. Formaron una linda pareja de mixto. Había una gran comprensión entre ambos. También Haroldo Wey llegó a ser capitán de Copa Davis y creo que un compañero como él, importante, fuerte, la hacía sentir muy bien. Se casa con él e ingresa al peronismo. Por Haroldo Wey se hacen amigos de Perón y Evita y ahí comienza el apoyo que le da el gobierno peronista para que ella viaje al exterior, que es la primera mujer argentina que compite asiduamente en el exterior
Y bueno, por eso, digamos, su trascendencia internacional a partir de allí. Ella estuvo una década jugando en torneos internacionales y fue la primera tenista argentina que en forma continua, permanente y no esporádica jugó en el exterior, dejándolo muy bien. Ella gana Baden-Baden, gana Austria, gana 28 torneos de magnitud. Ella ya tenía renombre y carácter internacional. Y en ese 1948 fue a jugar Wimbledon. El viaje lo hace a través de la Fundación Evita. Había una competencia paralela para todos aquellos que quedaban eliminados en las primeras rondas. Se denominaba el torneo Play de Wimbledon. 68 competidoras de primera línea que iban de todo el mundo, que no habían podido llegar a la final. 68 lo ganó en el court central. Después fue invitada a la fiesta de gala de los campeones. Los modistos de Wimbledon decían que ella era la mejor silueta y la figura más armónica que tenía Wimbledon. Fue una de sus grandes conquistas. El jefe del Estado y su señora esposa estrechan las manos de los jugadores de Argentina y Paraguay poco antes de iniciarse el partido final del torneo. El auspicio del gobierno ha permitido que estos Juegos Panamericanos alcanzaran un brillo inigualado. La señora Eva Perón da el puntapié inicial del encuentro. Esos Juegos Panamericanos del 51 se inauguran en la cancha de Racing. Se inicia el partido, el cual contó con rápidas acciones y un equipo que brindó fútbol de calidad, el argentino, que obtuvo con su triunfo el campeonato panamericano. El abanderado de la delegación argentina es Delfo Cabrera, que ya había ganado la medalla olímpica en el 48. La escolta era Elsa Irigoyen. Y el que toma juramento a los varones era Pijín Furlong, que era el capitán del equipo argentino que se había ganado el primer campeonato mundial de básquet en Buenos Aires en 1950. Dentro de ese contexto se realizan estos juegos y ahí Meriteran de Wey gana dos medallas de oro. Ganó el individual, ganó el doble damas con Felicia Piedra y el mixto con Enrique Morea. Y esos panamericanos estaban todas las competencias llenas de público y los medios que se dedicaban entero a los triunfos argentinos en esos Juegos Panamericanos. Esto llevó a la popularidad de todos los deportistas de aquella época. Los nuestros triunfan espléndidamente. Marca una mejoría notable del atletismo argentino en la etapa de superación del deporte nacional. Los panamericanos, los que creo que el valor que ella le daba era es que había llegado el tenis al pueblo. Meriteran era peronista, afiliada peronista, no fue candidata política a nada, pero sí, cuando ella triunfaba en un gran campeonato en el exterior se lo dedicaba al presidente de la nación y su señora esposa. Después de que viaja a Europa y tiene varios torneos, empieza a participar en la política deportiva del peronismo. Primero como asesora del deporte de la ciudad de Buenos Aires. Nunca subió a una tribuna política, pero fue vicepresidenta de la Fundación Eva Perón. Comportamientos factibles con el quehacer de una tenista que estaba perfilándose como figura universal. La multitud se conmueve ante este cofre, desde el cual aún irradia el espíritu de Evita, los rayos de su bondad y de su luz. Ante sus restos nace para todos la conciencia de su eternidad. El dolor se enternece de solidaridad ante la estoica firmeza del general Perón, que a 16 días de su noche más triste encabeza el cortejo como si avanzara ya hacia el encuentro de los ideales de Evita para cumplirlos como el deber de un soldado.
cuenta el mismo Perón en una entrevista que le hace su biógrafo, que él dice que le ofreció matrimonio en 1954 y que Mary no aceptó. Perón le había propuesto matrimonio cuando los dos eran viudos y que ella misma le dijo que no podía estar ocupando el lugar de Evita, que las condiciones que tenían Evita eran inigualables y que ella no podía ocupar semejante cargo al lado de, junto a un líder de tal magnitud. Y le dijo: señor, yo soy una deportista que tiene el afán de ser primera en deportes. Viajo constantemente. Yo no puedo ser ama de casa. Yo no soy Eva Perón. Yo no soy de barricada. Yo no soy de discursos. Yo no hago campañas políticas. Soy peronista y basta. Entre nosotros, por lo demás, no ha existido ningún idilio. No hemos llegado a un enamoramiento o un plan. Usted me toma de sorpresa. Le hacen un reportaje a Mary y una de las preguntas que le hace un periodista es sobre este tema, si era la amante de Perón. Y ella le contesta que ella era la amante del el movimiento peronista, que era una fanática de Perón, porque Perón le había dado todo al pueblo argentino y especialmente al deporte. Ella tenía planeado en Buenos Aires abrir las puertas, bajar las cuotas, que los niños vayan a practicar y aprender gratis. Les iban a dar raquetas y después devolverlas, ¿no? Y pelotas, indumentaria. A causa de esto, de llevar el tenis, el deporte blanco, como lo llamaban, hacia los hijos del pueblo, enseñando en el Parque Avellaneda o en el Parque Chacabuco, es lo que le lleva a Mary Terán de Wey, digamos, la persecución que tiene, ¿no? La injusta persecución que tiene. Estaba en el camino eso cuando ocurrió lo que ocurrió. Estas escenas no requieren comentario. El drama que soportó el país hizo necesaria esta revolución libertadora, que no fue contra las instituciones, sino precisamente para salvar al pueblo de la soberbia de un dictador y el sometimiento a un régimen despótico. A raíz del movimiento revolucionario de 1955, que abatió al gobierno constitucional, las distintas comisiones que se armaron en el gobierno denominado de Libertadora impuso sanciones a los deportistas que habían aceptado dávidas del gobierno justicialista por sus triunfos. Mary Terán no podía ser la excepción, más habiendo estado tan vinculada con el peronismo, con su trabajo. Cuando es derrocado Perón, Mary Terán estaba jugando en Alemania. Así fue que la Asociación Argentina de Tenis intentó que le prohibieran jugar en el circuito internacional. Carlos Camino había sido un muchacho que jugaba muy bien al tenis, primera división, pero fue la otra cara de la moneda. Vino con el revanchismo y no se la agarró con el grupo, se la agarró con Mary Terán. Cruzó cablegramas a la Federación Internacional pidiendo que no permitieran la participación en un torneo internacional de Mary Terán. Y la Federación Internacional le contesta que era una aberración lo que estaban pidiendo, porque ellos lo que podían pedir es que no juegue por Argentina, pero cuando un tenista juega individualmente, juega en su nombre, no juega por un país. Y la Federación Internacional pidió inmediatamente una aclaración del por qué. Y la réplica fue por haber participado en el gobierno de puesto. Otra respuesta de la Federación Internacional: el gobierno de puesto fue un gobierno constitucional. Entonces no se le podía privar el derecho de jugar, que es lo que se le prohibió en la Argentina. Uno de los derechos fundamentales de un hombre o de una mujer, que es jugar, se lo prohibieron a Mary durante muchos años. Frente a esta situación, Mary Terán no vuelve a la Argentina, sino que se queda viviendo en España y siguió jugando al tenis, representando a España, incluso llegando a ser número uno de ese país. Todos los bienes que tenía aquí en Buenos Aires se los incautaron a Mary Terán. Toda una suerte de venganza por lo que había hecho, que en realidad eran más que nada
tratar de trabajar por el tenis, por abrirlo a todo y por defender una idea política. En el retorno a la plena vigencia del Estado de Derecho, los perfiles monumentales del Palacio del Congreso adquieren significación de símbolo. Rumor de aplausos y vítores anuncian el arribo del presidente electo. Frente al Congreso, el público suma su adhesión entusiasta. Llega el doctor Frondizi al recinto de la Cámara Joven. Juro por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Recién vuelve a fines de 1959 a la Argentina, cuando ya gobernaba Frondizi acá, que le devolvieron porque no descubrieron nada en todas las acusaciones que tenían para haberle incautado sus bienes, ¿no? Durante los años que había estado afuera no se publicaban sus resultados, su figura parecía que había desaparecido, había dejado de existir. Cuando vuelve se encuentra con una realidad totalmente distinta, el rechazo de todo el ambiente del tenis. Algunos clubes piden que se le investigue. Limpia completamente. Nada. Nada, nada. Quiere volver a jugar y hay un club, que es River Plate, el que la acepta. Ella trató de conseguir de jugar en algunos otros clubes que no la aceptaron. A medida que iba participando en lo que eran los torneos interclubes, se encuentra con la negativa de sus colegas de no querer enfrentarla a ella. River salió campeón sin jugar, porque los clubes no se presentaron a jugar. Si jugaba Maritime de Weiss, los clubes no se presentaban a jugar contra River. Fue un momento muy malo. Y Menesterán nunca más empuñó una raqueta. Los últimos años los transita en Buenos Aires, viviendo con su madre, cuidando a su madre, que estaba muy enferma. Salía muy poco, hasta que en 1980 varios dirigentes de lo que luego pasaría a llamarse la Liga Justicialista del Deporte quisieron hacerle una suerte de desagravio a Maritime, así que la invitaron a comer a muy pocas cuadras de donde ella vivía. Y de ahí Maritime muestra ese fuego que tenía interior de seguir luchando a pesar de todas las injusticias que había vivido y asume como bandera la defensa de Guillermo Vila, que justamente en esos momentos tenía un enfrentamiento con la Asociación Argentina de Tenis. Un grupo de jóvenes que estábamos en el Instituto Argentino de Promoción del Deporte, encabezado por Meri, salimos a buscar firma y la Copa Davis fue en noviembre del 80. Firman 5.000 deportistas, todos los jugadores de fútbol, el equipo de River que fue campeón. Todos firmaron la solicitada en apoyo a Guillermo que le entregamos antes del partido, ¿no? Que le agradeció a Meri. Meri no fue a la entrega de eso, no apareció públicamente, pero ella había sido quien nos había pedido que hagamos esto porque ella sostenía que lo que no pudo hacer ella, apoyada desde el gobierno de Perón, lo hizo Guillermo Vila solo con su raqueta y la zurda, decía ella. Una vez que fallece la madre, ella se siente muy sola y entra en pozos depresivos. En noviembre de 1984 estuvo internada. 27 días seguidos la fui a ver. Estaba mal, trastocada ya. Estaba cansada por todo lo que
había vivido, evidentemente había sido muy duro. Y se va con unas amigas a Mar del Plata. Llama a mi casa y me dice, me voy con las amigas de mi mamá a Mar del Plata unos días. Y el miércoles va a tener noticias mías. El miércoles se mató. Se tiró del séptimo piso. El ataque más grave a ella fue el ninguneo. Una espléndida deportista, campeona, castigada hasta provocarle la muerte. Si bien era una persona muy alegre, siempre tenía una sonrisa dibujada en la cara, a mí me da la sensación que el suicidio de ella tiene que ver con sentirse sola, ¿no? Porque fue un desprecio importante. En el año 2000 se pide la primera reivindicación de Mediterán de Buey y en el año 2007 la diputada Ana Zupa presenta un proyecto que se aprueba por unanimidad para que las canchas de tenis del Parque Roca, donde se juega la Copa Davis, lleve el nombre de Mediterán de Buey. Que pese a que lleva el nombre, la asociación de tenis y el gobierno municipal casi nunca lo nombraron. Pese a que ya el periodismo comenzó a nombrarlo hasta que el año pasado, en el año 2013, la defensora de medios de La Nación le obliga a los diarios a que se nombre. Y en el último partido que se jugó la Copa Davis en la Argentina, por primera vez todos los diarios y los periodistas que se niegan a nombrarlo en la radio tuvieron que nombrar el Estadio Mediterán de Buey. Ese nombre fue puesto políticamente. Es una época del peronismo, Mediterán de Buey fue símbolo del peronismo, está puesto. Yo no tengo filtro, así que no me importa nada. Que no le guste, que no le guste. Pero ese estadio no se puede llamar de otra manera que Guillermo Vilas. Hasta dicho por Clark, que no lo quiere nada, en medio de la cancha me dijo: este estadio se tiene que llamar Guillermo Vilas. Si no hubiera sido por Guillermo Vilas, esa cancha no existiría. Hay algunos periodistas que, dentro de su ignorancia, porque no les gusta que le diga, pero se lo digo, su ignorancia, dicen que por qué la cancha esa no lleva el nombre de Guillermo Vilas. La ignorancia es que no saben que hay una ley en cualquier lugar, en cualquier ciudad, que para que alguien lleve una ley tiene que ser 10 años después de muerto. Que yo sepa, Guillermo Vilas, gracias a Dios, vive todavía. No todos están de acuerdo con el nombre del estadio ubicado en el Parque Roca, porque Guillermo Vilas le dio mucho más al tenis, que fue en realidad el que hizo que fuera un deporte masivo. A mí me parece que las condiciones de un deportista no solo tienen que ver con los resultados, con lo que uno hace adentro de una cancha, sino también cómo se mueve dentro de todo el ámbito deportivo. Mariterán, tratando de la mayor cantidad de gente pueda jugar al tenis, llevándolo a todos lados, y que sectores de la sociedad que seguramente no lo pueden jugar porque no tienen dinero, porque no pueden pertenecer a clubes donde la cuota sabemos que no es accesible para todos. Me parece que son valores incluso más importantes a lo mejor que hasta un resultado. Me parece que si uno recalca estas cuestiones, son como un ejemplo, son historias de vida que me parece que son muy válidas y que merece, en este caso, que un estadio lleve el nombre de Mariterán. Mariterán de Weiss es una de las 6 mejores jugadoras argentinas de todos los tiempos.
ninguna tenista de nuestro país había cosechado tantos y tan relevantes títulos hasta su retiro. Como pocos personajes en nuestra historia deportiva, consiguió triunfos y laureles, pero además tuvo militancia y compromiso. Hoy su recuerdo está más vivo que nunca porque la historia se encargó de reivindicarla. Nos vemos la próxima, acá, en el set de Chela.